¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine. Comenzamos un día más en directo, 4 y 5 de la tarde, preparados para hablar un martes más de la actualidad de la pandemia. Ya saben, en Segovia Capital y en la provincia. Lo vamos a analizar todos los datos con Aurelio Martín. Además, vamos a hablar de letras y también del nuevo libro del escritor prolífico. Además, escritor segoviano Ignacio Sanz. Se llama Coser y Contar. Todo ello y mucho más después de un anuncio y arrancamos con la actualidad del día. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. El pasado 21 de diciembre, el servicio de urgencias del hospital atendía a más de 40 personas por síntomas compatibles con COVID, una cifra que refleja la importante presión que siguen soportando sus profesionales en esta sexta ola. Hablan de fatiga persistente. Pero de más de 40 no ingresamos ninguno, lo cual es estupendo para los ciudadanos, pero el servicio de urgencias, como siempre, no para de ver pacientes, porque hay que verles a todos. Está propiciando una situación de fatiga profesional. Los pacientes aumentan de forma importante en este servicio por un segundo motivo. Personas que nos dicen, es que me dan para 7-8 días en atención primaria. Gómez de Montes cree que la ampliación de las urgencias realizada en pandemia cubre las carencias estructurales del servicio. Ahora hay que mejorar las condiciones laborales de los facultativos con la creación de la especialización de urgencias como receta para sumar y consolidar plantilla. Esperamos tener una dotación de recursos humanos adecuada al trabajo que realizamos. La primera a corto plazo, mejora de contratos, la segunda a medio y largo plazo, la especialidad. Y más teniendo en cuenta, añade, que en la provincia de Segovia hay momentos del año en los que se duplica prácticamente la población. Una tabla reivindicativa con puntos históricos y otros nuevos. Sobre la ley de la cadena alimentaria reclaman su puesta en marcha cuanto antes, que se creen mesas de negociación. El tema principal, los costes de producción, absolutamente disparados. Ahora mismo los precios que tienen los combustibles pues se nos han disparado y nosotros no podemos repercutir esto directamente y automáticamente en nuestras producciones, sino que nuestras producciones nos vienen valoradas desde fuera. Suma la llegada de la campaña de regadío con la electricidad en precios muy altos, reclaman medidas excepcionales, exenciones, rebajas fiscales para hacer frente a costes como los fertilizantes que han subido, afirman una auténtica barbaridad. También desilusionados con la nueva reforma de la PAC, las ayudas seguirán sin centrarse en quien de verdad lo merece, los agricultores a título principal. Y lo ha utilizado pues como un tema político para reparto para todos y así todo se queda igual que estaba. Nosotros teníamos esperanza en que esto cambiara, pero no ha sido así. Entonces nosotros vamos a seguir presionando. Muchos frentes para movilizarse, las semillas, la sanidad animal que les dejan desprotegidos. Han optado por la concentración frente a la delegación y la subdelegación. Hacen un llamamiento a la participación y no descartan pedir permiso para subir de forma simbólica algún tractor a la zona centro. Después de vencer en la tercera y última prueba disputada en Soria, el atleta segoviano David López Castán se ha proclamado campeón de la Copa de España de Snow Running. Una magnífica preparación para afrontar los campeonatos de España de carreras por montaña y tratar de volver a la selección nacional. Ahora mismo hay campeonatos del mundo de snow running y posiblemente el año que viene con estos resultados, depende de los criterios, pero creo que tengo bastantes opciones de volver a vestir la roja con el snow running. A ver, y luego pues en montaña, pues en las carreras de línea, pues tengo que hacerlo bien, ahí están los criterios. Y me veo con opciones, porque no, hay que hacerlo bien, trabajar bien y seguir adelante. La próxima gran cita será el 19 de marzo. Y el primer objetivo gordo de la temporada pues será ahora en marzo, el 19 de marzo en Cazorla, que es Campeonato de España de Comunidades Autónomas, donde voy representando a Castilla y León.
Y de ahí, pues bueno, pues ahí sacarán ya unas plazas para los mundiales de que serán este año en los Alpes italo-suizos, más o menos. El atleta de la granja mantiene la misma ilusión que al principio. Creo que si se pierde el hambre por competir, si se pierde ese afán por querer mejorar, pues vas desgastándote y no tienes esa motivación. Pero yo de momento la tengo, me respeta las lesiones, la cabeza todavía me ayuda, me empuja y voy a seguir hasta que el cuerpo todavía pues me aguante. La primera prueba de carreras por montaña será la Transgran Canaria. Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti. Carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Bueno, pues nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviempleo.com. Vamos a ver las últimas ofertas de trabajo publicadas. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Se busca ayudante de cocina o cocinero para hotel de 4 estrellas ubicado en Segovia capital. Nieva Line selecciona para su departamento de montajes un instalador de mobiliario de cocina y baños. Desde Grupo Copese buscan un encargado para la sección de cárnicas vacuno en su centro de Villacastín. En Haas de Grupo Logístico precisan incorporar personal para el puesto de conductor repartidor de paquetería para el reparto en Segovia capital y provincia. Desde Comercial Pecuaria Segoviana están seleccionando perfiles para cubrir varios puestos de pesaje de ganado porcino para la zona de Coca. La Paloma Segoviana está buscando conductores de camiones. Desde Agropecuaria Entrepinos estamos seleccionando un operario para cubrir un puesto en explotaciones porcinas ubicadas por la zona de Olmedo, Medina del Campo. Grudem, Grupo de Desarrollo Empresarial, busca operario de mantenimiento. Bartangolio en Santa María la Real de Nieva precisa incorporar un camarero o ayudante de camarero. La Paloma Segoviana busca mecánico de camiones y maquinaria. Inosost Global, distribuidora de medicamentos, nutrición y productos zoosanitarios, busca técnico comercial. Se busca farmacéutico en el Real Sitio de San Ildefonso. Cárnicas Mar Domingo busca una persona para repartir carne de ternera por Segovia y provincia y ayudar en la sala de despiece y matadero. Hostal Fornos busca persona para recepción y limpieza del hostal. Centro de Personas Mayores, situada en la localidad de Guilafuente, selecciona personal de limpieza, jornada completa. Grudem selecciona ingeniero de procesos IT. Se necesita carnicero o ayudante de carnicería en Navas de San Antonio. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Pues hoy nos vamos a quedar precisamente aquí en el portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Con la gerenta de la Fundación vamos a repasar estas ofertas que acabamos de ver y a conocer más sobre este portal. Beatriz Serrano, buenas tardes, Bea. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a repasar qué es el portal segoviaempleo.com. Cada martes aquí en la casa hacemos un repaso a las últimas ofertas, pero realmente es un portal tremendamente útil, tanto para gente que busca empleo como para las empresas que ofrecen. Sí, Segovia Empleo es un portal gratuito que pusimos en marcha en la Fundación Caja Rural en 2017. Ha tenido un crecimiento totalmente exponencial. A día de hoy son más de 500 las empresas que están dadas de alta. Es totalmente gratis publicar cualquier oferta. Más de 6.000 personas, más de 6.000 candidatos se han metido en el portal para hacer alguna búsqueda de empleo. Y en estos años hemos publicado más de 3.500 ofertas. Madre con lo mía. Cual yo creo que ya pues, es un movimiento muy, muy interesante. Cuéntanos cómo es, cómo funciona, qué podemos encontrar en el portal, en la web. Segovia Empleo solamente se ciñe al ámbito Segovia y provincia. Tiene dos accesos, uno para empresas que quieren publicar una oferta y otro para candidatos que buscan trabajo. Y lo que pretende es eso, conectar la oferta y la demanda de empleo en la provincia de Segovia.
tanto las empresas deben rellenar y cumplimentar una serie de datos para registrarse, y luego a partir de ahí ya pueden publicar todas las ofertas que deseen durante el tiempo que estimen. Y los candidatos, pues lo mismo, introducen sus datos, filtran qué tipo de empleo están buscando, qué tipo de formación tienen, y así lo que hace el portal es un poco conectar toda la oferta con la demanda, y también los candidatos pueden ver directamente todas las empresas y todas las ofertas y ponerse en contacto con ellas. O sea, es una manera de agilizar y de contactar oferta y demanda. Dais facilidades, efectivamente, se hace una búsqueda más personalizada, no solamente de las personas que están buscando trabajo, como de las empresas, ¿no? De saber qué profesionales tenemos, tanto en Segovia Capital como en la provincia. Sí, efectivamente. Además, poco a poco, como está creciendo y es un portal muy vivo, diariamente, dos veces cada día, actualizamos las ofertas, con lo cual pues está muy muy vivo, y cada mes pues publicamos más o menos unas 60-70 ofertas nuevas. O sea que yo creo que es interesante, y por eso cada vez son más las personas que entran en Segovia de Empleo, tanto para publicar como para buscar. Como hacemos nosotros cada martes, que hacemos un repaso a las últimas ofertas, también hay un boletín disponible que se pueden suscribir, ¿no? Para que les lleguen esas últimas ofertas también a aquellas personas demandantes de empleo. Sí, efectivamente, todas las últimas ofertas llegan directamente al correo electrónico, y así es mucho más ágil y mucho más rápido. Directamente a golpe de vista pues pueden verlo en los teléfonos. Y para empresas, vea, alguna empresa que nos esté viendo, pues oye, que digan, yo quiero sumarme al portal porque necesito trabajadores, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto? Yo creo que es una gran oportunidad, porque primero lo hacen directamente a través del portal, entonces ellas pueden gestionar directamente las ofertas, porque es gratis, que hay otras webs importantes a nivel nacional que hay que pagar un cierto coste, ¿no? Entonces, Segovia Empleo es totalmente gratis, y luego nosotros lo que hacemos es todas las ofertas que las empresas publican directamente en el portal, las promocionamos tanto en redes sociales, hacemos también campañas pagadas y en los diferentes medios de comunicación, radio, prensa, televisión, con lo cual pues damos muchísima visibilidad a todas las ofertas. Además, es bueno también, sobre todo para vosotros, cuando veis los datos, ¿no?, de las empresas que publican, de qué tipo de puestos. También comentábamos en la pausa que hay muchas ofertas, por ejemplo, ahora relacionadas con el sector de la hostelería. Os da pues una amplia imagen, ¿no?, de cómo está ahora mismo el mercado laboral aquí en Segovia. Sí, efectivamente. Además, procuramos hablar con las distintas empresas para tener ese feedback, que nos vayan contando un poco si encuentran los profesionales que demandan, si no los encuentran. Y sí que nos están comentando, por ejemplo, que ahora mismo existe un problema importante en la hostelería, porque no encuentran camareros, no encuentran personal en las cocinas. Entonces, bueno, pues también hacen un llamamiento a través de este portal para que todos los profesionales de la hostelería, que es un sector precioso, pues sepan que existen numerosas oportunidades de trabajo muy interesantes en toda la provincia y también en la capital. Qué curioso, ¿no? Justo el sector de la hostelería, que lo ha estado pasando tan mal, ¿no?, como tantos otros sectores durante el confinamiento, la pandemia, bueno, con esas cierres, aperturas y cambios de horario, y que ahora pues necesitan personal. O sea, que ya se va viendo una cierta recuperación. Sí, ahí, y luego en otros muchos sectores, por ejemplo, el sector sociosanitario también ha despegado, bueno, lógicamente a partir de la pandemia, pero hay muchísimas ofertas tanto en residencias de mayores como en centros sanitarios. Y luego, pues por ejemplo, este último mes, en el mes de enero, que son los últimos datos que manejamos ahora, también el sector cárnico, hay numerosas fábricas de embutidos, de jamones de la provincia de Segovia, sobre todo la zona de Carbonero, Cantimpalos, que también están buscando operarios y buscando otros profesionales. O sea, que hay trabajo en Segovia, que no hace falta que vayamos a buscarlo fuera, vea. Hay trabajo. Además, hemos hecho un estudio de la procedencia de los candidatos, y es cierto que un 75% son personas que residen en Segovia y que ahora mismo están trabajando o buscando trabajo en Segovia, pero hay un 25% que son personas que se desplazan diariamente a Valladolid y a Madrid para trabajar. Entonces, ese va a ser el objetivo de este año, que el talento que se ha marchado a otras capitales vuelva a Segovia. Recuperarlo, ¿no? ¿Cuál sería el perfil de esos profesionales que se marchan fuera? Existe un problema también, porque hay bastante oferta, vamos, bastante, en proporción de puestos con cierta cualificación, como por ejemplo ingenieros, también arquitectos, algunos puestos de dirección financiera,
y cuesta trabajo cubrirlos. No hay muchos candidatos para cubrir esos puestos, con lo cual pues las empresas también hacen ese llamamiento, ¿no? Que hay trabajo y hay puestos especializados y puestos cualificados y ofertas interesantes en Segovia y que por favor pues toda la gente que va y viene que se dé cuenta que aquí se vive genial, que la calidad de vida es fantástica y que hay trabajo también cualificado. Y que pueden buscarlo en el portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com, que además está continuamente actualizado, así que echen un vistazo a las ofertas y si son empresa, pues también un lugar perfecto para buscar trabajadores. Bea, muchísimas gracias. El próximo martes volveremos a dar la actualización de esas últimas ofertas de trabajo. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. Seguimos enseguida, que tenemos todo el programa por delante. A la vuelta vemos lo que ha ocurrido con la pandemia en Segovia Capital y Provincia. Todos los datos. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta, 4:30 casi de la tarde y seguimos aquí en directo en 8 Magazine. 91 positivos, tenemos que dar el dato, se registran en Segovia en las últimas 24 horas con respecto a la COVID-19. La curva de la incidencia sigue bajando, lo que esperamos que sea ya el final de esa sexta ola. Lo analizamos con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Buenas tardes. Bueno, pues hablábamos de ese primer dato. Aurelio, 91 positivos, hay 16 brotes activos además y 256 casos vinculados, pero parece que la curva sigue con esa tendencia a la baja, ¿no? Así es, luego lo podremos ver. La incidencia son 816 casos a 100.000 habitantes a 14 días y las 7 días la incidencia ya está en 322, la incidencia acumulada de casos, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo estaba antes del comienzo de la sexta ola, pues eran 125 casos por cada 100.000 habitantes y estamos a 322. O sea que vamos por el buen camino, ¿no? Calculo ahí, ahora si sigue a este ritmo, que se ha ralentizado un poquito, calculamos que en un par de semanitas, a lo mejor quizá preveíamos una bajada mucho más rápida, pero quizá en un par de semanas podamos llegar a ese nivel de 20 a 25 casos en un día. En algunos días, claro, han sido días de fines de semana que se hacen menos pruebas, en algunos días hemos estado ya en 30. Luego ha habido otros días que ha subido, en este último caso ha sobrepasado los 100, pero también hemos tenido, hay que recordar, un cribado en el centro penitenciario, donde aparecieron 70 casos positivos, que no han sido casos graves, pero eran en principio hubo 16 casos en dos módulos y después ya se hizo un cribado para proceder al aislamiento, a esa cuarentena de los internos y, claro, al día siguiente el índice de los casos positivos subió a 100. Claro. Y 110 aproximadamente. La verdad es que en una semana del 9 al 15, desde el último, hace una semana desde que hablamos la última vez, había 754 casos y en la siguiente, no, en la última, pues se han registrado hasta hoy 508 casos, lo cual aproximadamente son 250 menos en una semana, que ya es, y efectivamente la incidencia, estamos en esos 322 casos a 7 días y 125 había cuando comenzó la sexta ola hacia finales de noviembre, primeros de diciembre. Bueno, pues parece que según los datos efectivamente continúa ese fin de esa sexta ola, esa tendencia, esa curva hacia abajo, ¿no? Eso sí, los profesionales, Aurelio, lo comentamos yo creo que la semana pasada, no se atreven todavía a vaticinar lo que va a ocurrir, ¿no? Por la posible aparición de pues nuevas variantes, etcétera, etcétera. Nosotros lo vemos según los datos, pero los expertos todavía no se atreven a vaticinar lo que va a ocurrir. Es que dice que el gerente de asistencia sanitaria, Jorge Lizagal, lo comenta muy gráficamente, dice, hemos aprendido a que cada vez que decimos algo, el coronavirus nos sorprende con un cambio. La realidad nos supera. Entonces, nadie se atreve a vaticinar. Efectivamente, hablamos de bajada. Se está comentando, ustedes lo seguirán
también la posibilidad de la mascarilla en interiores, de si tienen que pasar 3 semanas, de está también la Semana Santa dentro de mes y medio aproximadamente. Y bueno, pues también hay previstos movimientos, carnavales, también, bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque es básico que se siga manteniendo esa distancia social y la mascarilla, aunque sean exteriores, si no se puede garantizar una distancia, de seguridad, ¿no? Pero están los carnavales, están otras actividades, los fines de semana con este tiempo, pues invitan, bueno, a pues, salir, etc. Los hoteles están llenos, hay muchos visitantes, hay mucha movilidad, que es precisamente también lo que provoca, según los estudios, bueno, pues más contagios, la constante movilidad, porque precisamente la medida que hizo bajar los casos en alguna de las olas fueron aquellos cierres perimetrales, que la verdad es que eran muy dolorosos para otros sectores y para los sectores económicos. Pero los cierres perimetrales o cierres controlados fueron los más positivos para que se redujera los contagios. Vamos a repasar, hemos repasado estos primeros datos. Vamos a ver también la situación en el hospital. Hay 13 hospitalizados en planta y 3 en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí tenemos que ver el término hallazgos, ¿no? Porque hay algunos que entran por otra patología y se les diagnostica el COVID, ¿no? Eso se denomina por hallazgo. Pues, exactamente. Cada vez que hay un ingreso en el hospital, le hacen al paciente una prueba, una PCR, por ver si es positivo o no, por protocolo, ¿no? Entonces puedes entrar con una hernia, con una rotura de cadera, con un problema, a lo mejor tienes una intervención programada y te ingresan el día anterior, en fin, con cualquier tipo de patología, y te hacen una prueba. Y estos hallazgos se producen cuando te hacen esa prueba. Mira, la semana pasada, de 15 pacientes ingresados en la planta COVID, que es solo un ala de la cuarta planta, el resto del hospital está totalmente dedicado a pacientes no COVID, pues 7 habían estado derivados de residencias de mayores y 9 eran hallazgos. O sea, son personas vacunadas que no tienen constancia de la enfermedad, no tienen síntomas, que tienen que ir al hospital, pues por lo que hemos comentado, a una intervención programada o por otra causa, que le hacen una prueba y le hallan, le encuentran ese el virus. El virus, con lo cual tiene que pasar a la planta de COVID. Pacientes COVID. Curioso, ¿verdad? O sea, que si no se hubieran hecho esa prueba porque no tuvieran que ir al hospital, pues se hubieran pasado el virus sin pena ni gloria, ¿no? Exactamente. Ni se hubieran enterado. Por eso tú muy bien dices que no lo hemos pasado, que sepamos. Que sepamos, claro que sí. Vamos a hablar de los fallecimientos, de las trágicas muertes por COVID. Este mes de febrero registra ya 7 en el Hospital General y el último además fue este sábado, Aurelio. Sí, este sábado se comunicó el 7º. Bueno, pues estamos a día 22, con lo cual en 22 días ha habido 7, igual que a lo mejor se podían producir, lo hemos hablado, y además siempre que pregunto por las causas me vuelven a insistir en lo mismo, por una gripe, no sabe si es la COVID el desencadenante o el acompañante de otra patología, y que sea grave, si se muere por COVID o se muere con COVID, más bien lo segundo, con lo cual, bueno, pues son personas normalmente no, la mayoría mayores, y esa es la explicación que nos dan en este momento sobre el asunto. Bueno, pues tenemos que lamentar desde luego las muertes de este mes de febrero, 7 como les decíamos en el Hospital General y la última este sábado. Vamos a hablar de la vacunación, de las vacunas. Esta semana, Aurelio, acaba la estrategia de vacunación. Sí, te iba a decir que nunca hemos hecho un seguimiento de los fallecimientos por gripe. Ah, es verdad. Que se producen muchísimos.
en el invierno, en estos meses, se producen muchos fallecimientos por gripe, o se producían, porque llevamos 2 años... Con la mascarilla, menos. Con los cuales los casos, ya lo hemos comentado la semana pasada, que se producen 19 casos cuando en una situación quizá normal se hubieran producido 400 por 100.000 habitantes, ¿no? Las vacunas, mira, esta semana concretamente acaba la estrategia de vacunación hasta los 18 años. Se sigue poniendo esa segunda dosis a los menores ya casi a los 5 años. Llega porque, si recuerdan, hasta el 6 de enero, hasta el 8 de enero aproximadamente, no había las suficientes vacunas como para seguir desde los 11 hasta los 5, con lo cual se retrasó un poco y continuó a los primeros días de enero con los más pequeños. Pues a los más pequeños ya les está llegando la segunda dosis, con lo cual se terminará también con los más pequeños. ¿Qué va a ocurrir? Pues que posiblemente se les convocará, no se les va a convocar a quien tenga que vacunarse, sino que será por autocita. Entonces, quien quiera vacunarse, porque haya decidido vacunarse, quien haya pasado el periodo aconsejable de las 5 semanas después de haber tenido el virus, todo eso irá por autocita y posiblemente la vacunación se llevará a cabo en su centro de salud. Es posible que se quede instalado o quede la instalación que se realizó en el parking de la biblioteca pública, en una parte, en la parte no ocupada, que se quede la instalación ahí, por si acaso hay otras campañas y se necesita. Se retoma más adelante. Y se retoma, se va a quedar ahí, pero es muy posible, según las últimas informaciones, que se quede cerrado y que las personas que se tengan que vacunar precisamente para la dosis de refuerzo después de haber tenido el virus, o para quien se queda quiera vacunar, pues que por autocita acudirán al centro de salud. Bueno, pues ya saben lo que va a ocurrir con ese centro de vacunación nuevo que estaba en el aparcamiento, está hasta ahora en el aparcamiento de la biblioteca pública, se quedará para poder retomarlo si fuera necesario en futuras campañas. La posibilidad siempre está abierta. Claro. Mira, un dato, ahora hablaremos de las reivindicaciones de los sanitarios, pero hay un dato que comentaba el jefe del servicio de urgencias, que el día 21 de diciembre me parece que vieron a 40 pacientes, decía el jefe de urgencias Luis Gómez de Montes. De los 40 pacientes, ninguno quedó ingresado, estaban vacunados. O sea que ahí está la eficacia de las vacunas. Lógicamente no son infalibles, volvemos a decirlo, hay personas vacunadas, pero no, a lo mejor no están en UCI, están mucho menos tiempo en planta, o lo pasan hay poco muchísimos más, menos ingresos, porque insistimos, que ya lo hemos repetido y además ya se ha confirmado, superan los 20.000, las 20.000 contagios en esta segunda, en esta sexta ola desde el 6 de diciembre, que bueno, pues es la mitad de todos los contagios que han existido desde hace 2 años. Con lo cual quiere decir que con este número de contagios, si hubiera sido como en otras ocasiones y en otras cepas, habríamos tenido unos problemas muy graves y sin vacunas, claro. Una situación descontrolada como la que tuvimos, ¿verdad? Si hacemos memoria, aunque a veces preferimos que no, en marzo de aquel 2020. Por cierto, Aurelio, que hablábamos también la semana pasada de ese término fatiga pandémica, que también comentábamos, ¿no? Que estábamos como un poco cansados de lo que estaba ocurriendo y se notaba en la vacunación, pero desde aquí nosotros seguimos animando a la gente. Sí, a que así se ponga son las cifras son claras. Bueno, primero en los contagios del principio no hemos comentado que a quien está afectando principalmente a los grupos de edad que está afectando es de 0 a 19 años, o sea, los más jóvenes. De 0 a 9 y de 10 a... Que a lo mejor les falte todavía alguna dosis. A 19, pues quizá no, que a lo mejor tienen más actividad o... Ah, más contactos. Pero está afectando más
a los más jóvenes. Aquí, en este caso, si hasta 50 años hay unas coberturas en la tercera dosis de más del 70%, fíjate, está bajando 15 puntos cada 10 años que desciende, ¿no? Hasta encontrarnos, estos son datos de esta mañana, que en el grupo de 20 a 29 años hay entre un 24 y un 30%. El 30% corresponde a las mujeres, es decir, se han vacunado dentro de esta franja de edad, sí, que es del 24 al 30, que el tanto por ciento, el porcentaje es mínimo, pero ese 30% corresponde a mujeres de entre 24 y 29. El 24% corresponde a hombres, que son los que menos se han vacunado. Esa es la fatiga de la tercera dosis. También puede ocurrir, lo volvemos a insistir, que también este grupo de edad ha sido muy afectado en la los contagios de la sexta ola y tienen que esperar esos 5 meses, o 4 ya a lo mejor, o 3 y medio, para ponerse dosis de recuerdo o la tercera dosis. O sea que estos datos los tendríamos que mirar 5 meses después, a ver si han subido, ¿no?, y se han equilibrado esas vacunaciones. Y luego, de los grupos de edad de más de 50, superan ya con crecer el 70%, hasta los más mayores, que ellos mismos saben que son más vulnerables y van a vacunarse. Y bueno, ahí supera el 90 y en algunos casos el 99% casi, porque también hay población que tiene tarjeta sanitaria de desplazado, en fin, a lo mejor es un índice más alto porque no corresponde solo con la población de Segovia, sino también con tarjetas de desplazado. Bueno, pues pero hasta un 99%. Buenos índices de vacunación, efectivamente. A partir de los 70 años. Vamos a hablar de las urgencias. Urgencias y, bueno, pues los problemas que ahora mismo vemos en la atención primaria, también en el hospital. Vuelve a haber, ha habido una concentración, ¿no?, en el hospital. Pues sí, en las urgencias concretamente se están viendo con un nivel de afectación muy alto, lo comentábamos antes. Ha habido una queja del jefe de urgencias, de Luis Gómez de Montes, precisamente sobre este aspecto, avalada por el Colegio Oficial de Médicos. También está ahí la fatiga pandémica, esa fatiga de trabajo de los profesionales, donde, bueno, pues lo que piden es a las administraciones dotar de más medios a la sanidad pública. Él comentaba que de 40 pacientes llegaron a ver el día 21 de diciembre, como decíamos antes, que ninguno tuvo que ser ingresado. Y dice que, bueno, que cómo se va a dejar atraer a profesionales de la medicina si les están haciendo contratos de 6 meses. Con lo cual hay muy pocos incentivos y hay muy pocas posibilidades de retener a capital humano, dice el jefe de urgencias, y además que es un área que para los jóvenes médicos y médicas es muy muy atrayente, porque es una área de mucha actividad, mucha de profesionalidad, de experiencia. En el periodismo, una redacción y estar en la calle es constantemente cada día con un tema o con 2 o 3 temas. Sí, te recogen muchas tablas, ¿no? Me imagino efectivamente, que los médicos, pues en también la medicina, en urgencias, es un área que gusta, pero claro, si te están haciendo contratos temporales, pues al final, cuando te encuentras con una estabilidad mayor en otro hospital, incluso de una capital mayor, pues al final te terminas yendo y hay muy pocos incentivos. Faltan recursos, que es lo mismo también que protestaban esta mañana el sindicato de enfermería SATSE, que tiene una movilización a nivel estatal. Y hoy, 22 de diciembre, han estado en la puerta del Hospital General, donde reivindican, fíjate la palabra, ¿no?, salud para el sistema sanitario. Es decir, dicen que el sistema sanitario público adolece en este momento de salud. Y bueno, pues también hablan de situaciones de colapso en servicios, insisten también en servicios como las urgencias, camas en pasillos, habitaciones y servicios cerrados en verano, consultas que se alargan en el tiempo, demasiada lista de espera. En definitiva, para urgencias o para la enfermería, que a veces coinciden en ambos servicios, para médicos y para enfermeras o fisioterapeutas también, o auxiliares, que se necesita más recursos en la sanidad.
más personal y me imagino que trabajar más cómodos, ¿no? Con más servicios. Efectivamente. Sí. Bueno, pues desde luego que también desde Desastre han dicho que se repetirán estas concentraciones mientras no se tomen medidas, no haya mejoras, así que... No sé si será posible, antes de despedirnos, sí, ver la curva, cómo está en este momento, a 7 días... Y que era curiosa, ¿no? La bajada. Lo comentábamos la semana pasada. Y ver el mapa de... Esta es la curva. Ahí son los 7 días, los 300 casos por 7 días que están casi llegando al suelo, como pueden apreciarse. Sí, esa bajada tremenda de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que haría tremenda, que va ciclista, un poco más ralentizada de lo que todos quisiéramos, pero que haría nuestro ciclista, pero va Pedro Delgado tirándose. Está, ¿no? Exactamente, por la parte por sur curva del puerto de Navacerrada. Ajá. Y ahí seguimos viendo cómo clarea el mapa, cómo se va volviendo a esa situación que antes se llamaba de nueva normalidad. Cómo clarea el mapa y exceptuando por las poblaciones quizá más grandes, Segovia, La Granja, El Espinar, alguna otra zona, Nava de la Asunción, algunos municipios de más habitantes, el resto ya se va limpiando y volvemos a un mapa de la provincia que está en una situación muy, muy esperanzadora. Aurelio, pues muchas gracias. Como siempre, veremos qué ocurre de aquí al próximo martes. Esperemos que esa curva vaya bajando como hasta ahora. Confiemos, de todas formas tengan cuidado con el carnaval. Eso es, con los contactos y bueno, pues siguiendo... Mantener un poco las medidas prudentes, de seguridad. Eso es. Que luego llega Semana Santa, luego llegan vacaciones para quien las tenga. Luego, en fin, hay mucha movilidad y hay que seguir protegiéndose. Eso es, protegiéndonos y a los demás también. Porque ahora el virus no tiene dónde ir, por eso está bajando. No le demos oportunidades. Eso es, qué buena frase, Aurelio, muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, nos vemos enseguida en 5 minutos y seguimos. Pues 5:05 de la tarde, aquí seguimos en directo en 8 Magazine y vamos a hablar de letras. José Domingo Pardillos, de la librería Entre Libros, ya está preparado. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlota. Bienvenido, vienes cargadito, martes sí, más. La verdad es que sí, ya... La verdad es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? O sea, hace poco estábamos hablando de las navidades, de las novedades, de que si ahora había ahora un periodo de unos meses que estábamos más tranquilos con respecto a las novedades importantes, y han pasado 6 semanas, mes y medio, y ya estamos, parece que estamos preparando y recibiendo libros importantes con vistas al Día del Libro, que está a la vuelta de la esquina. Es verdad, o que sea, estáis ahí, estáis de preparativos. Claro, que es que las editoriales parece que no nos ha dado tiempo casi a tener un poco de reposo, de descanso de las Navidades, y ya estamos pues con títulos importantes de las grandes editoriales, pensando eso en el Día del Libro, en las ferias del libro, que ya están prácticamente otra vez evolucionando con normalidad en todas España. Y bueno, la verdad es que da gusto, que es muy agradable para tener en las estanterías y en el escaparate libros que, cosas nuevas, que sean atractivos, sobre todo para el buen lector. Pues Pepe, mientras preparas el primero, es verdad que lo hemos hablado, ¿verdad? Que con la pandemia pues no habéis tenido la oportunidad de sacar cosas, ¿verdad? Que se retrasaban los estrenos y ahora, pues claro, recibís un montón de cosas de golpe y da gusto que todo vuelva a la normalidad. Que sí, es verdad. Sí que y tener cosas buenas para leer. En este último año y medio sí que ha habido periodos que a lo mejor no recibíamos prácticamente nada, y en un mes recibíamos las novedades que estaban previstas, pues a lo mejor desde marzo a agosto. Y ahora ya poco a poco las editoriales se van planificando y ya van encontrando esa normalidad que estamos esperada, deseando todos de volver a retomar. Pues Pepe, empezamos un premiazo, además. El premio Nadal. El premio Nadal es el primer premio importante que se da así a nivel nacional, que se da además el Día de Reyes, y se acaba de publicar ahora, es la tradición. Inés Martín Rodrigo es una escritora joven madrileña, es colaboradora en el periódico en el ABC, es el que lleva todo el tema de la cultura,
Y bueno, la verdad es que nos ha sorprendido la manera de lo que nos quiere contar, cómo nos lo cuenta y cómo nos ambienta la historia. La historia prácticamente, o sea, está basada en un personaje ficticio, Laira, una chica que por circunstancias fallecen sus abuelos muy seguidos, y ella pues se encuentra como un vacío existencial muy, muy grande, y decide irse a vivir a la casa de sus abuelos, donde le educaron prácticamente para ser la persona que es, ¿no? Ajá, donde tiene, me imagino, todos los recuerdos. Exactamente. Y vivencias. A la vez es una mujer que está en plena crisis también, porque ha pasado por unos brotes de anorexia. Lo que volvemos otra vez al tema este de la salud mental, ¿no? Uh-huh. que hace mucho, mucho eco, le da mucha importancia, ¿no? Y va recordando un poco todo su pasado, va recordando la historia de sus abuelos, de sus padres, de los episodios que les tocó vivir a los abuelos durante la guerra civil, del enfrentamiento, y además lo que dice ella, ¿cómo vamos a saber, la protagonista, ¿no? ¿Cómo vamos a saber dónde queremos ir si no aprendemos de lo que nos ha ocurrido en el pasado? O sea, sin dar ni más ni menos importancia al pasado, pero sí que sea como la huella que nos va marcando. Mm. Qué bueno, además, qué importante es, Pepe, el sentirnos bien mentalmente, ya no solamente físicamente, ¿no? Yo creo que la pandemia también lo ha puesto de manifiesto, sino sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que nos rodea, o sea, estar en paz, digamos, ¿no? Pero mentalmente hablando, psicológicamente. Totalmente. De hecho, leí una entrevista de Inés en la que el argumento lo tenía muy claro, o sea, quería contar la historia de su familia, porque es un personaje ficticio, pero prácticamente es una novela biográfica, y durante la pandemia le cambió el enfoque. O sea, la pandemia le hizo un poco sacar esos miedos y esa situación tan complicada que había vivido ella como persona real, y llevarla a la vez al personaje. Y la verdad es que la crudeza, la importancia de la salud mental, del equilibrio, es fundamental en todos los ámbitos. Y aquí Inés lo que quiere es que se hable sin tapujos, que se hable, que se desnude. Sí, que se normalice, ¿no? El hablar y el decir no estoy bien. Exactamente, que se pongan unos medios naturales, no unos medios, y que se, sobre todo eso, que no sea tabú, ¿no? En esta sociedad. Pues qué buena historia, Pepe, mientras preparas el siguiente, y además qué necesaria en estos tiempos que estamos viviendo, porque a lo mejor con esas historias, ¿verdad?, pues uno también nos ayuda a decir, venga, pues no estoy bien, o pues mira, ahora veo que hay gente que le pasa lo mismo, ¿no? Exactamente. Esa necesidad de hablar y de contar lo que a uno le pasa por dentro. Claro, es muy importante, el puede haber testimonios, como en este caso el de Inés, que pueda ayudar a la gente a decir, tengo este problema, esta persona lo ha superado así, voy a intentarlo yo también. O sea, como que te están ofreciendo la mano a salir del hoyo, del agujero donde podemos estar metidos cualquiera en nosotros, cualquier momento. O sea, que no, ya no estamos hablando ni de adolescentes ni de personas maduras. O sea, está visto que en cualquier, para cualquier edad, en cualquier ámbito. Pues sí. Nos vamos a ver otra historia. Vamos. Parece más optimista, ¿no? Por lo menos sí, por la portada. Exactamente. Cuando el mundo era joven, es una historia de superación también. Uh-huh. Justo es una historia, son tres historias paralelas que justo ocurren en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que es un libro positivo. Son tres familias que han sufrido de por sí. Una de ellas, el padre ha desaparecido, una de las protagonistas. Otra monta una pequeña academia de inglés en Colonia justo después de todo el problema de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera pasa en Italia. Son tres historias en las que se van uniendo poco a poco, prácticamente no se conocen de nada, y son tres familias muy positivas en las que cada uno, debido a distintas circunstancias, van encontrando una unión que es una historia trepidante, llena de aventuras. Es ficción, pero pudo existir prácticamente en la realidad, y es como una novela esperanzadora, unas novelas de las que te deja con esa sensación de decir, si ellos lo superaron en 1950, después de esa guerra tan cruel, ¿no?, con tantos muertos, estamos ahora nosotros en un momento que también podemos superar lo que nos echen. Lo que venga, cuando estamos todavía, que la palabra guerra se sigue repitiendo, y hoy en día, Pepe, qué triste. Sí. Yo creo que el mundo debería ser eternamente joven. Totalmente. Además, es que con la que vemos alrededor, parece que
que da miedo. Sí, sí, hay veces que dices, no, no puede ser, esto da miedo. No puede volver a pasar. Sí, aquí te coges, te vades, te metes en la historia de las tres familias y parece que va todo bien y no puede volver a pasar, pero como decía Inés, tenemos que mirar el pasado para intentar... Para no repetir los errores. Para no repetir los errores, exactamente. Pues sí. Así que... Bueno, asesinato en el lago Sunrise, eso madre es. Mía. Vamos a cambiar para todos de la, gustos, de la esperanza a la angustia. asesinato en el lago Sunrise es, bueno, Christine Fijand es una de las escritoras inglesas más reconocidas. Y bueno, es de las historias trepidantes, de las que te coges con un fin de semana de estos de mantita y unas tazas de café y te lo lees entero. Y te lo lees enterito y no te quieres ni levantar ni al corte de baño. O sea, perdón, pero es la historia de una mujer que tiene un pasado oscuro, no se sabe de qué ha pasado, no prácticamente empieza la novela sin querer contar nada de la protagonista y empieza a trabajar en un resort en una montaña, en el alto de una montaña, y es una persona que tiene como cierta sensibilidad para descubrir los problemas. O sea, tiene como un sexto sentido. Tiene un sexto sentido, o sea, es una especie de mujer que tiene para lo paranormal un sexto sentido, ¿no? Entonces va pasando el tiempo, conoce a una de las personas que trabajan en el resort, que son ellos dos, ella la encargada y como el empleado, el jardinero, el que la ayuda prácticamente en todo, que también tiene como un lado oscuro, ¿no? Y entre los dos se van creando una relación como muy, no sentimental, pero de una unión extraña, rara, especial. Hasta que ella recibe con esas sensaciones que hay un asesino que se va a acercar al resort, una persona que transmite algo muy, muy, muy negativo. Entonces, a partir de ahí ya empieza la historia, pues más al, casi más que novela negra, más estilo literatura Stephen King, de las con lo paranormal de por medio, de que después de leer la novela dices, pues yo si viera un sitio paradisíaco, una montañita, un lago y una cabaña para alojarme, yo creo que lo iba a dejar para otro momento. Ahora mismo no me ahora viene mismo bien. No, es verdad, de esas novelas que lo ves, que te están metiendo en que la historia. Que tiene todos los ingredientes, ¿no? Que dices, aquí me están dando escalofríos. Es, exactamente. Ya. Vamos con el siguiente, bebé, asesinato en el lago Sunrise. Ese me gusta, a mí, esto de que mezclen los asesinatos con lo paranormal. Total. Y hay gente que tiene ese sexto sentido también, que percibe, ya no sé si es paranormal o es simplemente que tienen más sensibilidad que otros, pero es verdad que hay gente que dice, con esta persona... Claro. Es que además nos meten los dos personajes, tanto a la protagonista como el sirviente, también con ese lado oscuro, o sea, con ese lado que no sabes qué puede pasar, y según va avanzando la novela, claro, va descubriendo algún pequeños secretos, que es lo que va a venir más adelante. Vamos con los dos últimos rápidamente, Pepe, que me piden paso a publicidad. Venga, La corona de los cielos, novela histórica de las trepidantes aventuras, tercera cruzada, es la historia de una chica joven que ha tenido un problema, con su pareja. La cosa es que sus padres no estaban de acuerdo, es una chica de una familia elevada, los padres no quieren que se junte, la cosa es que decide embarcarse con Barbarroja, con el primer emperador Barbarroja, a luchar contra los árabes, viajar a Jerusalén, y bueno, pues ahí conoce a otra persona, hay amor, aventuras, muy bien ambientado. Qué bonito. Edad Media, refleja muy bien, te metes en la historia también, como hablamos de antes, en la historia de la chica joven que oculta que es una mujer para poder luchar a favor de los cristianos. Y bueno, una novela un poco al estilo Stephen King, Ken Follett, Los pilares de la tierra, La catedral del mar, histórica y emocionante, y de las que va a dar mucho que hablar. Qué bonita es además la portada. Sí. Vamos, Pepe, con el último. Venga, con la corona de los cielos. El último hemos dejado ya para hablar. Hombre, el un poco en el novedades. Hilo histórico. Exactamente. Tiramos para casa los comuneros de la Revolución de Castilla. Un punto de vista en el que, como dice Ángel de la Cruz, la autora puede ser una de las versiones más feministas de la historia de los comuneros. Ajá. O sea, feminista desde el punto de vista que da mucha importancia a la mujer de Juan de Padilla, lo que es la comunera.
Y bueno, pues nos habla un poco desde los orígenes, del por qué sucedió la rebelión comunera, hasta la importancia que tuvo en el cine, en la música. Salen como protagonistas el nuevo Mester, con el himno. Hombre, la verdad no puede es que es faltar. Es un recorrido muy, muy completo de lo que fueron los comuneros, con aquí uno de los más importantes, Juan Bravo, que le tenemos muy presente. Y bueno, la verdad es que es un libro muy recomendable. Para, también como hemos hablado antes, para saber lo que pasó y ser conscientes o intentar evitar lo que nos pueda volver a pasar. Repetirlo. Y además tener en cuenta también protagonistas de la historia, como fueron las mujeres, que en muchas ocasiones pues no se les da la relevancia que realmente tuvieron. Estuvieron sus maridos, pero ellas también en esta revolución. Y de hecho, después de la batalla de Villalar, en la que ajustician a los tres comuneros, la que siguió un poco luchando, intentando mantener las llamas ardientes de la revolución, fue ella. Fue ella en Toledo, que se encerró en el Alcázar, y luchó, intentó, hasta que bueno, al final tuvo que huir a Portugal y tal, seguir luchando contra Carlos I, que entró de Alemania, para por un país más justo. Más justo, es verdad. Bueno, eso sí que lo podríamos repetir, Pepe, coger lo bueno de la historia, ¿verdad? Claro. Y luchar por nuestros derechos. Claro. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlota. Un placer. Nos apuntamos todas estas novedades y esperamos con muchas ganas esas ferias del libro, ¿verdad? Y esa normalidad también en el mundo literario. Totalmente. Gracias, Pepe. De nada, a ti. Nos vemos el próximo martes. A ustedes les veo en 5 minutos a publicidad y seguimos. Cinco y cuarto de la tarde y seguimos. Ya saben, ese dicho popular, ¿no? Coser y cantar. Bueno, pues como si de coser y cantar se tratara, el escritor segoviano Ignacio Sanz nos presenta su próxima novela, su próximo libro. Se llama Coser y contar y son relatos con el trasfondo de la pandemia. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Carlota, gracias, muchas gracias. Decía que como coser y cantar, escribes y da gusto. Bueno, gracias. Sí, tuve dudas con el título, ¿no? Como uno de los relatos en realidad no es propiamente una invención, sino que recorro la vida de mi madre, que murió en el mes de abril, y la única forma de salir de una depresión para un escritor es hablar posiblemente de hablar de ello, efectivamente. Entonces, ese relato pues tiene casi 80 páginas, es decir, es casi, en fin, la mitad del libro, pero me ha servido también como terapia, ¿no? Porque esto que se hace en los ahora en los tanatorios, pero antiguamente en las casas de los difuntos, que era contar un poco su vida para restaurarla y para que no se fuera del todo, ¿no? Esto ocurrió, y eso que había muy poca gente, porque como fue también en plena pandemia cuando murió mi madre, pero los propios hijos, los más allegados, a veces llegaban y te contaban una historia de mi madre, ¿no? ¿Sabes qué? Tal. Y todo eso fue también un motivo para que, bueno, yo me enterara de aspectos de su vida que no conocía, y luego, claro, una vida además como la de toda esa generación. Pero en el caso de mi madre, que fue, si cabe, más heroica, porque quedó viuda con 33 años y tuvo que tirar de los hijos, que éramos tres, y bueno, y sobreponerse a todo eso, y todo lo hizo con una aguja, que era su herramienta de trabajo. Ella aprendió de muchacha en Segovia, estuvo aquí aprendiendo el oficio, y luego del pueblo nos fuimos a Madrid, y esa es, digamos, el relato más sustancial. Y me ha venido muy bien porque, por un lado, piensas que tu madre no se ha ido del todo al dejarla ahí en escrito lo que ha sido su vida. Sí. Pero también hay otros personajes de otros relatos, como Indurain, que evidentemente no se refiere al gran ciclista navarro, sino a mi suegro, que murió pues también 2 años antes, pero también ya en la pandemia, y que hasta los 94, 95 años
iba a la huerta todos los días, mañana y tarde, en una bicicleta. De ahí lo de Indurain, ¿no? Entonces, digamos que ha servido, todos tienen en el fondo, hay otros que no tienen nada que ver con historias familiares, ¿no? Son relatos. Hay algunos que son trasuntos de situaciones que viví. Por ejemplo, uno que se titula Días Gatunos. Caramba, después de estar un mes y medio sin pisar en mi taller, pues me encuentro allí una explosión de gatos, de gatines, de tal, y es que se me habían colado y una gata, bueno, todo eso que me estremeció, porque te llena de inquietud, también aparece. Y bueno, y otros relatos más, y todos, como digo, tienen la pandemia como trasfondo. Siete relatos, ¿no?, en total conforman siete relatos. Ignacio, como has comentado, conflictos de familia, desgarros, decías, personales. Y es que, bueno, no es tan fácil, ¿no?, ponerse a hablar, decías antes. Cuando uno tiene una pérdida y le gusta escribir, pues la mejor forma es contarlo, ¿no? Para sí, es una terapia. Pero por otro lado, yo recuerdo el primer relato que escribí y que se titula, porque vamos a ver si no me equivoco, se titula, bueno, estás bueno. No me extraña que se te mezclen. Flores contra el miedo. Flores contra el miedo. Este Flores contra el miedo en realidad fue también trasunto de ese mes y medio de angustia en el que vivimos encerrados. Y entonces yo digo, ¿cómo salgo de aquí? Porque estuve paralizado, como imagino tanta gente. O sea, pero que pasaban las horas y no hacías nada, escuchabas por un lado la radio, ese rosario de muertes, ¿no? Que llegaba, sí, era horrible, al, ¿no?, mediodía, la televisión, veías incluso la televisión. Y claro, se nos ha olvidado a lo mejor, ¿no?, que por aquí hubo gamos y corzos, y que por Madrid, y yo lo vi, pasaban por cuatro caminos una manada de jabalíes, ¿no? Bueno, parece que hasta los delfines se iban a revelar, iban a cruzar los pasos de cebra, no por aquí, sino en Santander. Hubiera sido una historia de ficción maravillosa. O en Málaga, ¿no? Es decir, era tal el desconcierto que digo, todo esto hay que contarlo. Y entonces di curso a través de una pareja de personas ya relativamente mayor, que podríamos ser el matrimonio que formamos mi mujer y yo, aunque no lo somos, evidentemente, viviendo ese día a día y viviendo las historias que te van contando y que van conformando el relato, ¿no? Porque lo de Flores contra el miedo, recuerdo que mi mujer cogió un cuaderno grande, un cuaderno grueso, y lo fue llenando de flores, y fue como una nota poética, ¿no?, como enviar flores a toda esa gente que no las iba a tener posiblemente, porque las situaciones en las que se desenvolvían los entierros eran de, bueno, pues muy duras. Muy duras. Y entonces fue haciendo flores y flores, y yo me quedaba fascinado con el cuaderno de dibujos de flores en los que en cada página iba una flor con pequeñas variantes, pero la misma flor, ¿no? Y al principio eran flores reales. Ella tiene un conocimiento de la flora, sobre todo de la flora de cuneta, magnífico, pero luego al final también se las iba inventando, ¿no? Y al final era un libro desconcertante. Bueno, pues buena parte de ese libro, de ese cuaderno de dibujos de flores, también aparece ahí, ¿no? Todo ello. Flores optimistas. Sí, eso es, ¿no? Y flores, pues, para paliar el dolor, ¿no? A mí me abruman un poco las coronas funerarias, ¿no? Porque ya en sí el mismo hecho de la corona me produce un cierto repelús. Rechazo. Me parece más elegante una flor, una sola flor sobre un ataúd que y yo pensaba, digo, tiene, mira, razón, una de estas flores que está pintando ella bien podría ir, ¿no?, sobre. Bueno, pues nada, que de esto es de lo que tratan los relatos, sí, ¿no? Pero también hay momentos de humor, porque sin humor no habría literatura, y de ironía, ¿no?, y de cierta ironía, claro, con claro, cierto humor. Claro, siempre, fíjate, un relato que me llegó estando en el tanatorio con mi madre, y que me llena de asombro. Yo apenas conocí a mi padre, ¿no?, porque murió cuando yo era un crío. Ajá. Pero mi hermano mayor dice que un señor llegó cuando él ya estaba casi en agonía, y que le dio una propina. Primero le preguntó dónde vivía ese señor, y dijo, pues si es mi padre, vive aquí, ¿no? Estaba ya mi padre en las últimas, y que cuando salió le dio una propina, y que salía por un lado riendo,
y por otro lado, conmovido y llorando. Y dice que le había contado, dice, hay un señor que me da una propina, y le contaron lo que le había contado mi padre. Que tenía un cáncer de estómago, y dijeron, bueno, a lo mejor me puedo salvar. Dice, porque ahora ya hay muchos adelantos. Claro. Estamos hablando del final de los años 50, que realmente tampoco había tantos adelantos. Dice, ¿quién sabe si no me pueden poner el estómago de una cabra? Dice, y entonces, con ese estómago, que ahora la medicina va muy avanzada, yo puedo salir adelante. Dice, pero en ese caso ya no me llamaría Mariano Sanz, sino que mi nombre sería Mariano Cabral, en homenaje a la cabra que me aporta. Bueno, estas cosas que bueno, esas personas únicas como tu padre Ignacio, que se tomaban, aun estando tan malito, ¿verdad?, la vida con humor. Eso es único e inimitable. Ignacio, te tengo que despedir, es una pena, muchísimas gracias. Nos quedamos un ratito hablando, si quieres, porque siempre es un placer tenerte aquí, y además tan prolífico autor como eres. Bueno, Coser y contar, no se lo pierdan. Muchísimas libro que gracias, ya pueden encontrar, Carlota, en todas las librerías. Muchísimas gracias. A ti, como siempre. Bueno. Ahora se quedan ustedes con la historia de Segovia como nunca se le han contado. Historietas de Segovia. Después de la pausa se quedan con la vuelta de la nueva temporada de este programa de La Casa. Nosotros volvemos mañana a las 4:05 aquí con más de Hecho Magazine. Adiós.